Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están muchachos? Tenemos nueva guía en el juego. Ya saben que han llegado varios eventos con este festival de verano. Tenemos de la actualización el evento que hace mucho tiempo llegó. Búsqueda del tesoro de Hawk. Un evento que no me gusta mucho, pero dan varios premios aquí. Entremos y vamos a ver pues si la gente nueva no sabe absolutamente nada de eso. Puede venir directamente aquí a leer todo lo que tienen que hacer. Voy a explicarles cómo funciona y también les voy a explicar un tip o un truco o lo que como quieran llamarlo, pues para que puedas sacar todos los premios o te sea más fácil, ¿ok? Primero vamos a ver que esos picos, bien, esto aquí, tú lo vas a poder conseguir de esa forma. Lo conseguirás en los escenarios gratuitos, enfrentamiento mortal, o sea, demonios. No hablan de batallas de jefes, por si acaso. Grutas de entrenamiento, escenarios inversos y torre de pruebas. Son los únicos lugares donde tú puedes encontrar. Y solamente te permiten usar, bueno, digamos, conseguir 40 de estos picos diarios. Bien, en esos modos. Puedes también comprarlos en la tienda de monedas. Lo puedes comprar. No lo recomiendo, porque igual lo vas a poder hacer, pero si te, digamos, si eres una persona que quiere de una vez todo, pues adelante, ¿no? Pero no lo recomiendo, ¿bien? Vamos a ver que en este evento vamos a poder conseguir distintos tipos de materiales. Y entre ellos, los premios finales son, digamos, los cosméticos de la Merlin nueva, ¿no? Aquí, por ejemplo, si terminas toda la primera parte, te van a dar lo que es el arma de la Merlin, ¿no? Bueno, si no la tienes, no te va a servir de mucho. Pero si la tienes, pues sí te va a servir bastante. Es un arma muy buena. Ahora, en tema de los premios, vamos a ver aquí primero que el Hawk va a ir avanzando dependiendo lo que tú sacas aquí en esta ruleta. Como ven, la ruleta avanza muy, muy rápido. Va a ser muy difícil que tú pares donde tú quieres que pare. Pero también puedes disminuir un poco la velocidad, ¿no? Pero vamos a ver que cuando tú le das en stop, te pide solamente un pico nada más. Mientras tú le vas bajando la velocidad, te va incrementando mucho más y mucho más y mucho más. Entonces no conviene, ¿no? Ahora vamos a ver cómo podemos hacer que esto de aquí sea un poco más lento todavía. Pero antes que nada vamos a explicar cómo funciona todo esto. ¿Bien? Dependiendo del número que tú saques ahí, el Hawk va a estar avanzando la cantidad que tú saques. ¿Ok? Tenemos esto de aquí, que son como caminos secretos. Es decir, si tú le das, por ejemplo, 1, 2, 3, 5, ¿bien? Que llega por aquí directamente. Se puede saltear. Avanza, avanza, avanza y se saltea. Pero si llegas justo aquí, el camino secreto se abre y tienes la opción de conseguir este premio. Vean que los carriles son muy distintos. Tenemos acá a la derecha, acá igual, acá igual, acá es más largo todavía, por aquí, por allá, hay muchas cosas, ¿no? Pero hay ciertos premios que sí son necesarios que lo hagas bien, ¿no? Por ejemplo, aquí te dan diamantes y te dan colgantes. Tú puedes elegir cuál de los dos quieres. Aquí hay otros premios que no son tan buenos, ¿no? O sea, libros, no hace falta, por ejemplo. Y también tenemos lo que son las estrellitas. Las estrellitas son tipo que cuando tú llegas a la estrella avanza automáticamente todo. ¿Ok? Por ejemplo, llegas aquí, abres todo esto, y si le das en 1, la estrella te va a hacer que completes todo. ¡Fum! Hasta acá. Avanza 5 espacios, adquieres toda la recompensa del camino. Bien, entonces las estrellas son buenas. Bien, te ahorran un poco más de picos o uso de picos. Tenemos también premios así como piedra de inscripción, martillos. No, martillos no creo. Pero son. Sí, martillos están aquí. Yunques también. Aquí también tenemos más piedras de inscripción con super despertar también. Son muchos premios muy buenos.
Y esto de aquí, por ejemplo, esto es donde no recomiendo mucho dependiendo del lugar en el que estés. Por ejemplo, si te piden uno, te piden cinco, te piden tres, o sea, difícil, porque sí, hay momentos que te piden exactamente un número para avanzar. Vamos a dar ejemplos y vamos a avanzar y vamos a gastar todo lo que tengo. Vamos a mostrar el truco o el tip, el consejo, como quieran llamarlo, para que la velocidad sea menor. Tenemos que ir en ajustes, en menú ajustes. Vamos a la velocidad del juego. Le damos en baja. Ahora está medio lenteja, medio lento. Entramos nuevamente al búsqueda tesoro. Y vamos a darle nuevamente aquí. Van a ver que la diferencia se nota. Está mucho más lento. Quizás puedes darle un chance en darle en parar y sale bien. Y es mucho más notorio cuando le das hasta el final. Miren lo fácil que puedes parar esto. Porque va a haber momentos, como digo, te van a pedir un número exacto para que puedas conseguirte el premio. En este caso, ¿qué número quiero? A ver. 1, 2, 3, 4. Bien. Voy al 4. Porque quiero uno de esos dos. Así que voy a elegir. Voy a ir a la segura. Porque es un buen premio. Vamos a elegir el de aquí. Voy a gastar 5, lastimosamente. Pero vamos a ver un número 4. Ahí está. Bien. 1, 2, 3 y 4. Dice Hawk. Bien, llegamos a esta parte. Y aquí tenemos una misión. Ojo con las misiones, gente. Como digo, es muy importante que hagan este truco porque te va a ser mucho más fácil todo, porque son misiones dentro. Si haces bien, vas a poder conseguir cualquiera de estos dos. ¿Ya? Vamos a ver entonces. ¿Qué me pide? Saca un número impar. Tengo que sacar 1, 3 o 5. Así que, a ver, tener cuidado. Vamos por el 1, ¿bien? Uf, casi, casi, casi. Ahora tenemos que simplemente elegir. En este caso voy a elegir los diamantes. Los colgantes se pueden farmear. Los diamantes también, pero son muy necesarios también los diamantes. Listo. Ahora solamente tenemos que seguir avanzando. 1, 2, 3, 4, 5. Puedo seguir avanzando, sí, pero tampoco me interesa mucho esto. 1, 2, 3, 4, 5. El máximo que nos piden aquí son 5 números nada más. Así que creo que en cierta forma tenemos que seguir avanzando igual como siempre, ¿no? Así que vamos a avanzar. A ver, a la segura. Aunque podemos ir así, creo. Vamos a intentar hacerlo en 5, a ver. Uf. Ah, no, también hay un 6. Habría sido bueno un 6, creo, mejor. Para que no se abra esto. Bueno. A veces no es bueno parar ahí porque, pucha, tienes que hacer la misión sí o sí. Saca un 4 superior. O sea que podemos sacar 4, 5, 6. Listo, misión cumplida. Conseguimos el premio. Y así es como se va avanzando, ¿no? Así que tienes que hacerlo lento, tranquilo. No hace falta que lo hagas todo en un día. 1, 2, 3. Podemos ir aquí y creo que esto me va a seleccionar un área, pero a veces lo hace muy cerca o lo hace muy a lo que no te convenga. 5, ¿no? 2, 4, 5. Vamos con un 5. Cuidadito con el 5. Oh, escasito, ¿eh? Ten cuidado porque tienes que ser muy preciso en eso. Estamos eligiendo todos los premios. Muy bien, llegamos a esto de aquí. La estrella. Eso. ¿Se dan cuenta? Así funciona la estrella. Así funciona los caminos secretos. Ahora vámonos para 1, 2, 3, 4. Bien. Vámonos para el 4. No sé si llego aquí 1, abre hasta aquí. Bien, pero al abrir aquí, creo que ya no te permite a retroceder. O sea, no puedes elegir uno de estos de aquí. Porque son muy útiles también. Puedes avanzar más rápido, sí. Cortas camino. Cortas camino para que no hagas todo esto de aquí. Pero también te pierdes este ítem de aquí. Bien, te lo pierdas. Vamos, 1, 2, 3 y 4. Vamos.
A ver si podemos conseguir al 4. Pucha, está complicado, está bien rápido. O sea, y eso que sin este truco aún así es muy veloz. A ver, un 4. No, no, mejor me voy a lo seguro. Voy a retrasar un poquito. Ya creo que es suficiente. Más que suficiente, de hecho. Ya está. Un 4. El especial da igual porque era... Son copas que a este momento no hace falta. Y ¡fum! Listo, me avanza, Hawk. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Qué de premios tenemos por aquí? Tenemos premios como... Uy, moneda super despertar. Puede que te convenga, pero haces más gasto de picos, ¿no? Sin gasto, creo que si llegas... Déjame, vamos a hacer a propósito. Vamos a llegar al 1, ¿ya? Vamos con el 1. A ver. Número 1. Bien. Avanza un espacio. Y aquí, como están viendo, me va... Ajá, miren, como están viendo, aquí me permite seleccionar, pero no me permite todo. Bien, por ejemplo, no puedo cortar camino por aquí tampoco. ¿Ya? Yo tengo que seleccionar lo que me piden por aquí. Así que en este caso, yo quiero... Yo quiero, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Puedo ir aquí también. Vamos aquí mejor para avanzar mucho más rápido. ¡Pum! Se va hasta allá. Me pierdo los premios de aquí y los premios de acá. Pero acá haces mucho gasto de picos. Porque aquí es una misión, otra misión, otra misión. Cada especial son misiones. ¿Bien? Cada vez que diga especial son misiones, misiones, misiones. Entonces hace mucho gasto de picos, ¿no? Bien, puedes tardarte porque hay mucho tiempo todavía hasta que acabe el evento. Hasta que acabe el 24 todavía. Así que puedes ir lento igual. Bien, quiero terminar la ronda. 2, 4, 5. Necesito un número 5 aquí. Así que aquí tenemos que ir sí o sí a lo seguro. Listo. O podría ser un 6 igual. Y listo. Completamos. Así de fácil. La primera parte. Puedes darle en siguiente. Ojo, si le haces recomenzar, haces que vuelva a hacer todo. Pero con los premios. No sé si los premios se reinician. Dudo mucho que se reinicien. Pero es para que más que nada termine lo que te faltó, ¿no? Y ya está. Yo prefiero que mejor sigan si es que no les interesa lo demás, ¿no? O al menos no lo necesitan en ese momento. Recompensa final de la ronda 2. Acá nos colocan... Bueno, no colocan aquí la recompensa que vamos a... Ah, sí, acá está. Recompensa final. Ronda 1, ronda 2, ronda 3, 4, 5, 6. El premio mejor de todo esto, ronda 3 y ronda 5, ¿no? Muy bien. Ya está, entonces así es como se juega este evento de Hawk. No es tan complicado. Y espero haberte ayudado en esta guía. Y si, bueno, si fue así, solamente pido que me vayas con un me gusta. Uf, acá vienen más premios, ¿eh? Uy, acá hay cosméticos también. Uy, está bueno. Miren. SSR parte 1, diamantes. Está bonito. Hay muchas cosas muy buenas aquí. Así que nada, gente, me despido. Nos vemos. Hasta la próxima.